¿Y esto cómo se pone? Hoy vamos a ver cómo se colocan las almohadillas del G435 o de cualquier otro auricular de Logitech. Ya que en mi video anterior mostré cómo se lavan las almohadillas, pero no mostré cómo sacarlas y ponerlas sin romperlas. ¡Allá vamos! Para sacarla es muy fácil. Agarran la almohadilla, la parte de arriba con el dedo índice y la parte de abajo con el pulgar. Y ahí lo que hacen es tirar para arriba y después tirar para afuera. Y así salen las almohadillas fácilmente. En el video anterior ya les mostré cómo lavarlas sin arruinarlas. Y ahora vamos a ver cómo se colocan las almohadillas una vez que están bien limpias y bien secas. Las almohadillas pueden lavarlas así enteras. Yo ahora las voy a desarmar para mostrarles a ustedes cómo es que calzan en el auricular. Para que puedan entender y se les haga más fácil colocarlas. Damos vuelta a la tela y ahí ya podemos ver la goma espuma y cómo la parte de tela pasa por adentro de la goma espuma. Al separarlos, vemos que tanto los Auris, la tela como la goma espuma tienen la misma forma y eso hace que no nos equivoquemos al ponerlos. La parte de tela, que es la que nos importa, tiene una punta rígida con un plástico transparente, que es la que va apoyada al auricular de esta manera. Y la otra punta es la que tiene una goma elástica negra, que es la que va calzada en la guía del auricular. Ahora volvemos a pasar la tela por el medio de la goma espuma, la damos vuelta y listo. Ya la tenemos de nuevo la almohadilla preparada para colocar. Lo importante para colocarlo es que primero calcemos la goma negra elástica en la guía en la parte de arriba de los Auris, de esta manera. Y después lo agarramos así para que la parte que ya está calzada no se suelte. Y vamos estirando la tela con pellizcones para que vaya calzando la goma negra en la guía. Para chequear que esté todo bien, agarramos la tela de adentro y afuera. Y los movemos un poco para arriba y para abajo en los cuatro costados. Como ven, no tiene tanta complejidad y solo hay que darse un poco de maña. Yo muchas veces lo que hago es sostener con mis rodillas una parte del Auri para que sea más fácil calzar la goma en la guía. Y después sí ya empiezo a pellizcar toda la vuelta para que calce completamente. Otro dato que les dejo hoy porque me lo vienen preguntando mucho, es dónde pueden conseguir la batería de los Logitech G435. Me puse en contacto con la gente de MG Batería, que están acá en la ciudad de Buenos Aires. Estos pibes tienen que hacer algo con el logo porque la verdad que tienen muy buena onda y me dijeron que iban a importar baterías como estas. Así que por acá abajo les dejo el contacto de WhatsApp de MG Baterías para que se puedan contactar con ellos. Si querés saber más sobre estos auriculares, te recomiendo que mires mis otros 3 videos que hasta te muestro cómo desarmarlos, cómo cambiar la batería y también todos los comandos que tienen estos auriculares. Que a lo mejor todavía no sabés. Y ahora sí, me despido y será hasta el próximo video.